Era la primera vez que pasaba que un artista que hace la mayoría de su música en español, que estuviera nominado a esta categoría, es la primera vez en la historia de los Grammys, de la Academia. Entonces, pues significa para mí mucho también porque creo que la gente está muy abierta a recibir nuevas propuestas, a recibir otras culturas y también a de alguna manera, da a entender todo esto que pues que da igual el idioma que uses, si la música que haces tiene corazón y está hecha desde un centro que tenga verdad, ¿sabes? Yo recuerdo cuando te conocí, estaba en el Hollywood Bowl, te presentó Juanes y bueno, se me erizaba la piel escucharte porque no te conocía, eso ya fue hace como unos 2 años, yo creo. Ayer escuchaba tu nuevo sencillo, Juro Que, ¿no? Se ¿sí? llama Juro ¿sí? Que, y me puse a leer los comentarios y la gente celebra, ¡ay, qué bueno, volvió al flamenco! A la gente le molesta que Rosalía haga fusión, ¿por qué? Pues yo, mira, no sé, yo pienso que la gente que de verdad conoce mi música, sabe que desde el principio siempre he navegado en diferentes aguas y que siempre me encanta como aprender de muchas músicas distintas y creo que al final mi música siempre tiene ese punto de que siempre puede sorprenderte, yo creo, porque a mí me encanta siempre probar cosas nuevas, así que creo que se trata de eso, ¿verdad? Yo sé que tu discográfica te ha metido mucha fuerza a todo tu proyecto, pero el inglés, ¿te han dicho tienes que hacerlo en inglés o no? ¿Qué va? No, aparte, de hecho, nadie a mí me dice nada. O sea, yo tengo la suerte de poder hacer lo que me da la gana. En ese sentido, artísticamente, hago siempre lo que siento que tengo que hacer. Y luego, tengo la suerte de tener un equipo que me apoya y que está ahí conmigo a muerte, yendo hacia la visión que yo tenga.